la sala de la cámara aprobó en general y en particular el proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial este será de carácter permanente y afectará a las cuotas globales de captura de diversas pesquerías el texto enviado a segundo trámite al senado busca garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo de la actividad pesquera para ello la división que se fija separadamente de la ley de pesca que se tramita en el congreso nacional considera los desembarques reales realizados, en consideración antecedentes científicos y registrales. El mensaje otorga en la mayoría de las pesquerías más porcentaje a la pesca artesanal, ello con el fin de corregir una distorsión arbitraria de la actual ley de pesca. Tanto el ministro de Economía, Nicolás Grau, como el subsecretario de Pesca, Julio Salas, valoraron este avance en pos del equilibrio entre la pesca artesanal e industrial. A través del trabajo en todo Chile, eh, que ha liderado el subsecretario Salas en conjunto con el diputado Brito y los distintos parlamentarios de la Comisión de Pesca de esta, de esta corporación, el trabajo que se ha hecho en todo Chile conversando, buscando acuerdos de forma transparente y logrando el día de hoy una votación muy amplia a favor de este nuevo fraccionamiento que va a ser justicia entre el sector artesanal y el industrial. Nosotros siempre hemos creído como Gobierno en un equilibrio en que tienen que coexistir el sector artesanal y el sector industrial. El problema es que la ley actual, que como bien sabemos tiene un origen ilegítimo, era una ley totalmente desequilibrada al respecto. Y cada año, durante diferentes gobiernos que han ocupado el cargo de subsecretario de Pesca, ha tenido que dis distribuir cada una de las pesquerías de acuerdo a una distribución inequitativa. Cuando logremos tramitar este proyecto por completo, lo que vamos a permitir es que... La regulación pesquera y quien ejerce la función de distribución de los recursos pesqueros cada año lo puede hacer de acuerdo a criterios de equidad, criterios confiables para todos. Y sí es cierto que necesitamos certeza jurídica, pero la certeza jurídica solo se construye con la confianza en las normas que se aprueban de manera transparente en el Congreso. El proyecto determinó la distribución de 15 recursos hidrobiológicos y las áreas para el sector pesquero artesanal e industrial. Entre ellas anchoveta, sardina española y común, merluza común de cola y del sur y de tres aletas, congreo dorado, camarón nylon, langostino colorado y amarillo, raya y jibia, todas distribuidas en distintas regiones. Respecto al jurel, que es la principal pesquería nacional en volumen, tanto a nivel económico como comercial, representando el 80% de la recaudación fiscal por desembarques, el aumento de la cuota global se origina en medidas de administración de la Organización Pesquera del Pacífico Sur, en su fracción industrial. Al respecto, se aplicará como regla que todo aumento de la cuota global igual o inferior al 15% será íntegramente subastado mediante asignación de licencias transables tipo B. Sobre el tema se aprobó una cuota dinámica en distintos territorios. Por otra parte, el texto incluyó a petición de diputadas y diputados de la Comisión la pesquería de la reineta, especie migratoria que no tiene fraccionamiento actual. En su mayoría, las y los legisladores consideraron como un hito histórico avanzar en la distribución permanente de las cuotas en cada una de las pesquerías y por región, considerando que, de manera transparente, se otorga justicia, esperanza y equidad para el mundo artesanal y se deja atrás una ley de pesca corrupta. Así lo manifestaron Jorge Brito, presidente de la Comisión de Pesca, quien valoró que el debate fuera acompañado por pescadores de todo el país que llegaron al Congreso Nacional, así como Jaime Naranjo y Alexis Sepúlveda de la Comisión de Hacienda, que también analizó la materia. La verdad es que no vinieron a quemar ni a hacerle daño a nadie. Vinieron a defender el trabajo que esta corporación hizo, sesionando en siete regiones del país, recibiendo casi de 300 audiencias y logrando una aprobación de la ley de fraccionamiento que, como ustedes vieron, por amplias mayorías, por amplias mayorías, esto se, es un ejemplo, quisiéramos lograr esta unidad para otros temas del país. Y lo que estamos haciendo es establecer un sano equilibrio, una acción armónica entre la pesca artesanal y la industrial. Aquí se repara a los pesqueros artesanales porque les va a permitir después de la situación de injusticia que vivieron con la ley longueira, por volver a ser un sector relevante e importante y tener acceso a cuotas que le fueron negadas por la colusión y la corrupción que hubo en el pasado en este congreso. el impacto, la influencia, el lobby de la industria no tuvo hoy día resonancia. parece que no tuvieron los maletines que estuvieron en la tramitación de la ley anterior. y por lo tanto, en mi opinión, eso da el resultado que hoy día hemos tenido, un fraccionamiento distinto que le da sustentabilidad a los dos sectores. Acá van a escuchar y a los medios de comunicación palabras alarmistas, que esto va a hacer caer la industria, que se van a perder puestos de trabajo. Eso no es así. Todos los puestos de trabajo que genera la pesca artesanal son sustancialmente mayores que los que genera la pesca industrial. Los diputados de la Comisión de Pesca, Mauro González, Miguel Ángel Calisto y Matías Ramírez relevaron que se profundice el equilibrio en la actividad pesquera y llamaron a saldar una deuda con la pesca artesanal. Decir que este es un trabajo y un fraccionamiento que no busca contraponer a la pesca artesanal con la industrial, todo lo contrario, poder buscar que ambas pesquerías se puedan desarrollar en la actualidad y en el futuro de manera sustentable. En lo personal, como representante de la región de los lagos, tengo satisfacción porque... Allá está más del 30% del registro pesquero artesanal. Estamos logrando avanzar en más de, en más de un 10% para la pesquería de la merluza austral y también del congrio dorado. También nos preocupa el fraccionamiento, la creación de fraccionamiento de la reineta, que es todo lo, lo, lo relacionado con la pesca blanca y que para la industria del sur es tremendamente y económicamente muy importante. Por lo tanto, eh, se creó un fraccionamiento de un 10% para la industria, lo que da garantías de que la industria al menos eh, con ese porcentaje funcione, entendiendo que la industria es importante en este concierto. Yo creo que es un error esta discrepancia eh, y esta polarización entre artesanales e industriales. Esa no es la polémica. La industria aporta de manera importante al país y hay muchos trabajadores de la industria que dependen de las plantas que existen en diferentes regiones de Chile. Por lo tanto, eso hay que fortalecerlo, mantenerlo, pero también hay que mantener la cuota y fortalecer el trabajo de los artesanales, que, insisto, negocian económicamente con los industriales. ¿Es necesario potenciar la pesca artesanal? y particularmente el consumo humano de nuestra familia en nuestro país. Hoy se dio un paso, pero la lucha por mejorar las condiciones de la pesca artesanal continúa. Por su parte, parlamentarios de la UDI y del Partido Republicano, que se opusieron a la norma, plantearon su preocupación por la posible pérdida de empleos en plantas industriales con la aplicación del nuevo fraccionamiento. <music>